Hola, mi nombre es Stella. Actualmente soy una madre subrogada para Conceptual Options. Yo aprendí sobre la subrogación por internet cuando yo buscaba un trabajo de tiempo parcial. Fui iniciada por la razón de que podría ganar un dinero extra y disfrutar más tiempo con mi familia. Y fui muy motivada por la razón que podría ayudar a una familia a crecer. Anteriormente yo he sido madre subrogada dos veces. La primera vez que fui madre subrogada era para una pareja mayor de China que buscaban a crecer su familia. La segunda pareja que fui madre subrogada fue para una pareja más joven y ellos buscaban empezar una nueva familia. En la manera que yo escogí a mis padres futuros, fue que la agencia Conceptual Options me enseñó un par de perfiles y yo me basé sobre lo que yo pensaba que tenía más en común con los padres. Durante mi experiencia de ser madre subrogada, mi apoyo principal fue mi esposo, mi familia inmediata, los padres futuros y la agencia Conceptual Options. Y para mí todos mis apoyos fueron más importantes porque mi esposo es el que me apoyaba físicamente en la casa o mentalmente cuando no me sentía bien. Cuando mi esposo se iba al trabajo o no podía estar ahí conmigo, es cuando mi familia inmediata entraba y me ayudaba en vez de mi esposo. Y los padres futuros estaban ahí cuando yo quería compartir la emoción de que los bebés están creciendo y lo que hicieron en el ultrasonido, algo bonito que pasó en la cita de doctor. Y la agencia pues siempre estuvo ahí conmigo cuando yo tenía preguntas sobre el proceso. Los pros que yo noté durante siendo una madre subrogada fue que yo y mi familia estamos ayudando a otra pareja tener un bebé, crecer su familia. Las contras que yo noté para mí era que este sí es un compromiso que puede ser largo y muchas de veces tiene que restringirse de ser unas actividades que antes estabas impuesta a hacer o no puede viajar ciertos lugares.